Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Muy buen día, Oscar, buen día. Bueno, vamos a ver cuántos ya hay ahorita. Cinco no nada más. Carlos, Francisco, Oscar, Pedro, Ricky. Ah, vamos a ver si van llegando los demás. Bueno, los que terminan de conectarse, eh, los demás voy a, a pasarles el archivo que vamos a trabajar más tarde. Quiero ver.

Vaya, ahí está, muy sí, ya fue. Solo me confirman por... Ok. Uh, el tema para este día es este, fórmulas y funciones básicas. Ya un poco estuvimos trabajando, más o menos estuvimos haciendo algo sobre la parte de, de, de las, de las fórmulas, tanto fórmula simple, fórmula con paréntesis. Y fórmulas con funciones. Hoy vamos a ver un poquito más, a entrarnos a las, un poquito, un poquitito, fórmulas más complejas, utilizando este, teniendo en cuenta lo que es el, la jerarquía de los operadores para poder realizar otras fórmulas. Ah, y después con funciones también que vamos a empezar a trabajar. Ok, entonces ah, el objetivo para esta sesión es esa, es esta que está acá, aparte de que nos falta todavía que ver lo que nos había quedado pendiente del administrador de nombres. Eh, creo que está de más preguntarle porque no todos tienen chance para poder hacerlo. De hecho, apenas tenemos un día, entonces no sé si ustedes han podido hacer adelantar algo de lo que está acá o de lo que ya habíamos hecho anteriormente el día de ayer. Si tienen alguna consulta o duda que, que quieran hacer, pues la podemos ver ahorita. De todos modos, ahorita esto nos va a servir como retroalimentación para poder aplicar eso. En el cuadro, este, este es el archivo de, del día de ayer. En este, uy, perdón, no lo estoy compartiendo. Uy, sí, vale. Este es el, el, el cuadro lo que teníamos del archivo de ayer, ¿verdad? Ah, lo que estuvimos viendo fue esto que era el cuadro de nombre. Vamos ahora con estos otros que vamos a ver acá. De hecho, vamos a ver si aplicamos algunas de las cosas que ya hemos venido viendo. Eh, algunas de las de los por ejemplo formatos personalizados aquí podemos eh, seguir también trabajando con con la referencia absoluta qué más ah, fórmula con paréntesis ah, vamos a ver tal vez hay una fórmula con con función podría ser que estuviera y después que vamos a aplicar el, el, el un consolidado al final donde vamos a poner aquí el cuadro de nombres o vamos a utilizar el cuadro de nombres Ok bueno, vamos a irnos primero acá a la, a la hoja que dice centro. Si ustedes se fijan tanto las tres hojas, centro, oriente y occidente, tenemos prácticamente la, la misma arquitectura de, de la hoja. ¿ve? Lo único que, que varían ahí hasta en este momento es el precio unitario, pero de ahí lo demás se mantiene. Entonces, por eso al final vamos a hacer un consolidado de todo eso, pero la idea es de aplicarlo con el administrador de nombres. Entonces, vamos a ver. Comencemos haciendo las fórmulas acá para ver cuánto es eh, la venta final que se tiene en base a esto, teniendo en cuenta que hay un descuento, pero también hay un IVA acá. Okay. Lo voy a hacer por separado para que después ustedes lo hagan solito con la fórmula. Hay dos, eh, bueno, tenemos tres celdas, tres celdas que están acá, estas tres columnas, junto con esta otra que es la de cantidad, que nos van a ayudar para poder obtener la venta final. Veamos. En primer lugar, ¿cuál es la primera operación que hay que hacer? La primerita que ustedes harían, ¿cuál sería de todo esto? Porque hay que sacar el total, hay que sacar el precio, eh, ¿cómo se llama? El porcentaje de descuento, después hay que aplicar el IVA y después debemos de sacar el total. ¿Cuál es la primera operación que ustedes harían acá? El, la multiplicación del precio unitario por la cantidad por el porcentaje de descuento ok, saquemos entonces y empecemos por el total que sería la cantidad por el precio unitario ¿verdad? de ahí sacamos los 22.50 que tenemos vamos a ponerlo esto como un subtotal vamos a ponerlo como un subtotal ah, teniendo el subtotal acá que son 22.95 ¿cuál es el siguiente paso que se haría? ¿cuál es la siguiente operación que haría? de hecho ya Ricky lo dijo por ahí Que sería el valor de descuento, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto va a ser igual al subtotal que tenemos acá multiplicado por el, el porcentaje este, que es el 4%. Y tenemos 92. ¿Qué operación sigue después de esto? Vamos a ponerlo: eh, subtotal menos descuento. Sí, lo vamos a poner. Entonces quiere decir que esto va a ser igual a esto menos esto que tenemos acá. Y ahí tendríamos el subtotal menos el descuento. Por último, ¿qué nos queda? Aplicar el 13%. Entonces esto sería igual a esto multiplicado por esto que tenemos acá. No lo podemos hacer ahorita ahí, pero lo vamos a multiplicar por eso y nos va a dar nos debería dar ahí un, un valor. Para, por último, decirle que esto va a ser igual a esto más esto, porque es el IVA y como ese es un impuesto hay que sumarlo y ahí tenemos. Entonces este sería aquí quedaría el IVA y aquí quedaría el total total, ok, ahí tenemos entonces como queremos hacerle referencia a esta celda que está acá y ahorita no se puede, entonces hay que personalizarlo ¿verdad? entonces antes de hacer eso, necesito saber si estamos de acuerdo con esto, con todas estas operaciones, por lo menos hasta acá, las que están aquí si son esas y si para ustedes su criterio es esa operación, la que debemos de hacer o hay que variar en alguna de ellas esta otra que todavía no tenemos los valores aquí sería el precio de no el precio, el valor del IVA y este sería ya todo de lo que tendríamos esto más esto más el total. ¿Ve? Que están esos dos. Esta parte de acá se entiende o quieren que se repita algo. Podría repetir el valor de descuento, por favor. Cómo no, que les decía que es esto va a ser igual a este subtotal que tenemos acá, que sale de multiplicar esto por esto multiplicado por el porcentaje de descuento, que en este caso estoy tomando como referencia nada más el primer producto, ¿verdad? Que serían los lapiceros. Y entonces de ahí donde sale los 92 centavos, porque es el 4% del total de esto, de los 51, del precio unitario que es 45 centavos por 51. De esto, de estos dos valores es donde sale el subtotal que es 2295. A esto le aplicamos el 4% de descuento y, y son equivalen a 92 centavos. Ese es el valor de descuento. Entonces, con estos dos valores que hacemos, restamos estos, este valor de descuento a este subtotal y nos da los 22.03. Para que luego a este le apliquemos el IVA y después sumemos. Estamos ahí, ¿verdad? Vale. Ok. ¿Alguien más? No. Vaya, vale, sigamos entonces ahora. Uh, vamos ahora a personalizar para poder hacer esto. Eh, bueno, de hecho, el valor de descuento nos vamos a quitar esto porque aquí lo podemos hacer, ¿verdad? Lo podemos multiplicar y esto sería igual a esto por esto por esto. Y ahí están el no, no, 92 centavos. Vamos con el porcentaje de, 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 ¿cómo se llama? De contabilidad, de formato de contabilidad. Y ahí tenemos. Vale. Esos son los valores de descuento que corresponden a cada uno. Y justamente los 92 centavos que tenemos en el primero es lo que acabamos de hacer acá. ¿verdad? Ahora vamos a ver lo de la personalización. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las formas? O díganme mejor, ¿cuáles recuerdan ustedes? ¿Qué formas recuerdan ustedes para llegar al formato de celda? ¿Cómo llegamos al formato de celda? Dos, no, por lo menos, díganme, de todas. Por menos contextual o a través de inicio y estilo. Ok, perfecto, ahí estamos. Nos vamos entonces acá. Eh, lo voy a hacer aquí con el, el combinación de, de teclas. Llego al formato acá. Eh, me voy a personalizado y como yo lo que quiero es hacer referencia a esta celda que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí quitamos esto y le vamos a poner que esto va a ser IVA. Luego le ponemos el cero, signo de porcentaje y ahora me sigue dando el error, ¿verdad? Pero porque todavía tengo, si veo en la barra de fórmula, voy a ver que tengo el valor anterior, que es un campo alfanumérico. Entonces, lo que voy a hacer es solo digitar el valor, que en este caso sería el IVA, y ahí tenemos. Solo le aplicamos el formato de contabilidad, y hoy ya tenemos. Quiere decir que aquí la venta final tendría que corresponder a esto. Este sería el valor que debería de dar, el 24.90. Vale. Ahora sí, que ya lo hicimos, ahora quiero que lo hagan ustedes. Quiero aquí la venta final de cada uno. Ya el, el primero, ya lo tienen, que es esto. Solo podría explicar un poquito, una, una vez más, perdón, lo del IVA, lo del, del, del formato. Que lo del dije. personalizado. Sí, sí, sí. Ok, Ricky, con gusto. Vamos a ver. Fíjense, voy a, voy a retroceder esto. Ok, nosotros tenemos acá, ustedes también lo tienen igual porque lo tenemos, es el mismo, el mismo archivo, ¿verdad? Si ustedes se posicionan en esta celda, van a ver que en la barra de fórmula tenemos un campo alfanumérico. Aquí está, IVA 13%. Entonces, por eso es que me está dando este valor, porque estoy haciendo una referencia a una celda que no es posible porque tiene campo alfanumérico. Pero podemos hacerlo a través de una personalización de celda con el formato. Entonces, nos venimos, entramos al formato de celda, vamos a irnos hasta la opción de personalizado. Y acá están todos los valores o todos los, los, los formatos que tiene para las diferentes opciones acá de las categorías para número para contabilidad para moneda para hora para fecha todo esto pero lo que me interesa no es ninguna de estas entonces voy a eliminar lo cualquiera que me aparezca que de hecho a ustedes les debería de aparecer por defecto general eliminamos general como es un campo alfanumérico que yo quiero que aparezca pero solo que se vea verdad entonces abrimos doble comilla y digitamos el valor del texto o el texto como tal. Cerramos doble comilla porque queremos que solo eso aparezca. Dejo un espacio porque si no me va a aparecer unido. Digito el cero y después pongo el signo de porcentaje y después le doy a aceptar. Me sigue dando error acá, pero es porque yo todavía tengo, si me voy acá a esta celda, tengo todavía el valor alfanumérico. Entonces acá no eliminen nada. Acuérdense, cuando ustedes están en una celda, no tienen que estar eliminando ni doble clic, ni backspace, ni, ni suprimir de una sola vez. Solo digiten el valor 13, le dan enter y ahí tienen. Le va a cambiar esto. Posiblemente porque eh, por el formato que tienen. Entonces, solo cámbienlo a formato de contabilidad y ahí lo tienen ya. Y es el único, porque como este ya estábamos haciendo referencias a la celda esta, que nos daba error por lo mismo, ¿verdad? Porque este teníamos error. Y ahí tenemos el IVA del 13%. Entonces, sí estamos haciendo referencia a esta celda, pero ahora, si ustedes se fijan acá, al posicionarlo en esta celda, el, el, el contenido de la celda, desde la, visto desde la barra de fórmula, solo es el 13%. Ya no tengo ningún tipo de, de texto alfanumérico. El primero debería darles ahí 24.90. Miren que en este caso todavía tenemos esa columna de valor de descuento y eso nos ayuda de alguna manera para poder hacerlo. O sea, es un poquito más fácil porque ya tenemos la ayuda de esta celda. Cuando tengan el segundo, me avisan cuánto es lo que les da. ¿Cuál es el valor que les da? Sí, le dio el, el primero, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto le dio la segunda? Ricky le funcionó la de la, la, la referencia personalizada. Sí, sí, sí. Eso sí. Solo que él, sí, pero no me sale el. <laughs> el valor nada más. No, no, Pero la referencia más. sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Okay, sí, perfecto. se me dio el 13%. Muy bien. Helen, ¿cómo vamos? Echamos el café, Helen. Páseme un poquito, Helen. Con gusto. <laughs> se pudiera, ¿verdad? Me dicen si lo hacemos o van a seguir ustedes intentando hacerlo. Ya, no preocupen que después tengo otras más para que lo hagan. Lo vamos a hacer entre todos entonces y después vean ustedes dónde se quedaron. Y si no, en la próxima, nosotros les voy a decir qué, qué otra cosa pueden hacer. Bueno, vamos a ver primero, como debemos de, de aparecer, aquí debe de aparecer la venta final que sería para este, porque este es el que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces veamos. Miren, aquí tenemos la ayuda de todas estas celdas que, con las que podemos hacer referencia. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Sacamos el, el subtotal y el subtotal de dónde sale de multiplicar esto por. Esto, vale. si ustedes, por pues eso se lo fui haciendo aquí por separado, ¿eh? para que vayan viendo cuáles son las operaciones que se pueden ir. Y no traten de una sola vez hacer todo, sino que ustedes vayan, pueden irlo haciendo uno por uno. vale, Aquí ya vimos que vamos acá, vamos en el subtotal, estamos bien. ¿Qué hicimos con este subtotal? Este subtotal hay que aplicarle el, el valor de descuento, ¿verdad? Entonces esto después lo que hacemos es multiplicarlo por el porcentaje de descuento. Ya llegamos a los puntos 92, y aquí tenemos los 92 centavos. Ya ya estas dos partes ya las cumplimos. ¿Qué hicimos con esto entonces? A esto hay que restarlo, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, aquí hay que restárselo al precio subtotal, que son los 22.95, y es de donde salen. Nos vamos acá y le des, de la multiplicación de esto por esto y después menos por esto. Pongo paréntesis ahí, no necesito. Por jerarquía, no necesito paréntesis y ahí tenemos los 2203, que es el subtotal, menos el descuento. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ah, pero ni siquiera podemos hacer esto, ¿ves? Porque aquí vamos a quitarnos esto, porque ya no lo necesitamos. ¿ve? Si no tuviéramos todo eso, sí. Pero ya me acordé que aquí tenemos el descuento. Entonces, lo único que vamos a hacer, más fácil todavía, cantidad por precio unitario, menos el valor de descuento, porque ahí tenemos eso. Y ahí están los 2203, 22, es más fácil todavía. A esto, ¿qué le hacemos? Lo vamos a multiplicar por el 13%. Aquí sí, vamos a tener que ponerle paréntesis porque le vamos a decir: mire, todo esto que está acá, quiero que me lo a, aparte, que me lo, que, que me lo aísle, porque todo esto que está acá me están dando los 2203. Eso multiplíquelo por el IVA que está acá, le aplicamos de una sola vez la referencia absoluta. Y ahí tenemos los 286. Ya llegamos hasta aquí, que es el valor del IVA. Eso es el valor del IVA. ¿Qué hacemos con estos 286 que tenemos ahí? Hay que sumárselos a los 2203. ¿Y los 2203 de dónde salen? De todo esto que está acá. Entonces venimos y le decimos que sume todo esto. Y ahí tenemos los 2490. Para después solo copiarlo. Y ahí están todos los resultados para eso. Entonces tenemos el auxilio acá de que hay... Un porcentaje de descuento acá que es diferente, pero sobre todo tenemos esta columna que es la que nos está ayudando para tener una operación menos que hay que hacer en la fórmula final. ¿Estamos? Y ahí tenemos ya la primera, que es 24.90. Y como ya aplicamos referencia absoluta a todas, entonces ya no tenemos ningún problema porque siempre me hace referencia aquí al valor del IVA. ¿Sí? Y ya con esto acá, como lo mismo va a ser para todos los demás. Tenemos y solo podemos hacer esto. En vez de copiar, sin estarnos matando ahí, pegamos. Uy. Vamos a ver, a este le está haciendo referencia. Ah, es que hicimos la referencia absoluta ya, entonces por eso me está viendo. La. Quiero ver. ¿Qué es la que me está viendo acá? ¿Qué me da valor? Ah, porque no tenemos este. Aquí hay que hacerle la, la personalización. Le vamos a volver a dar acá personalizar. De hecho, para no estar haciendo esto, mejor venimos. Vamos a ver si lo agarra. Copiamos. Pegamos, ahí está, ya nos dio y este también. Pegamos, que ya está, ya está personalizado de ese formato y después ya venimos, uh, copiamos, pegamos, Uy. copiamos y pegamos acá. Y ahí están ya. Va. Ya tenemos los tres cuadros, centro, oriente y occidente. Distintos valores, distintos valores porque lo que nos va cambiando acá... Es la cantidad de, en cada uno de estos cuadros. Eso es lo que va a cambiar. Entonces ya con esto ya podemos sacar el consolidado. Para el consolidado es donde vamos a aplicar los nombres. Pero ahorita quiero que primero ustedes hagan eso. Vai, aquí está la fórmula, la siguiente para que la copien. Y la apliquen y así de una sola vez copien también así como acabo de hacer Para los otros dos, las otras dos hojas. El de oriente y occidente. Ya cuando tengan eso listo me avisan para después seguir con lo otro. ustedes se fijan acá un grupo de paréntesis nada más utilicé no necesito más si ustedes por llevarlo más ordenado y para que no se vayan a perder le quieren meter más paréntesis no hay problema siempre y cuando no les vaya a afectar en el resultado que debe de ser Me avisa si alguien se me quedó o no, si no se entiende algo de lo que acabo de hacer. Las referencias a las celdas tienen que ser las mismas porque es el mismo archivo que tenemos todos. Ahí no hay donde perderse. ¿Lo tienen listo ya? Sí. Vale. Ok, ya como si ya tenemos los tres eh, cuadros que ya están... Con... Ah, bueno, este no tiene el formato de, de contabilidad. Vamos a revisar los otros. Bueno, este sí está, este sí. Este, no sé por qué el, el primero no tenía formato de contabilidad. Revisen ustedes también ahí. No sé por qué el primero solo a mí me pareció así. Vaya, ahora vámonos al último, que es el consolidado. El consolidado quiero que lo hagamos, pero en base a la asignación de nombres, así como lo estuvimos viendo ayer. Por ejemplo, aquí están las, las tres sucursales. El sucursal centro. Ay, perdón, esta es la de Occidente. Occidente. Y esta sería la de. Ah, bueno, Oriente es esta. ¿va? Occidente. Y esta sería la de oriente ahí está ahí estamos los tres ahí están las tres sucursales y tenemos el stock de productos que forma parte de los cuadros que tenemos aquí el stock de productos en la cantidad eh, tenemos la otra parte que es el total de descuentos y la venta final que otros son otros valores que tenemos ahí entonces lo que buscamos nosotros acá es aplicarle mediante una asignación de nombre aplicarle por ejemplo acá cuáles son los valores finales para todos esos acá también tendrían ustedes que utilizar si se pudiera y es lo ideal que ustedes utilizaran eh, la cómo se llama aplicando la fórmula 3d no sé quiénes de ustedes han, han trabajado fórmulas 3d yo creo que más de algunos lo han hecho solo que no quizás no sabe cómo se lo, lo han hecho y no sabían que así se llamaba. Vamos a ver, ¿a qué le asignaríamos primero el nombre? Porque aquí hay que asignar varios nombres a estos y tendría que ser por sucursal. Entonces, por ejemplo, para el stock de productos, el stock de productos, vamos a ver qué sería cada uno de estos. Entonces, aquí habría que asignar un nombre. A este otro habría que asignar otro nombre y a este otro. Y este sería para el stock de productos totales. Aquí podría ser solo el de la sucursal centro. No, de hecho va a ser sucursal centro, oriente y occidente. Entonces, comencemos con el primero. Le podríamos poner acá. Aquí sí, no podemos hacerlo que nuestro ámbito sea la hoja, porque como nos vamos a mover en diferentes eh, hojas, bueno, sí lo podemos mover, pero como vamos a tener combinado, entonces dejémoslo como ámbito el libro. Entonces, vamos a poner: ¿cómo lo ponemos? Stock. Um, vamos a ponerle así: vamos a ver, Stock Centro. Ese, ese nombre tendríamos para el primero, Stock Centro. Vamos al otro, este sería Stock eh, Oriente, y el último sería Stock Occidente. Occidente, vale, ahí están, ya tenemos los tres. Occidente, Oriente y Occidente. ¿Qué? Ya tenemos ahí, por lo menos esa. Entonces acá, ¿cómo quedaría la fórmula? ¿Cuál es la fórmula que tendríamos acá? Que sería, esto va a ser igual a la suma, y le vamos a poner acá stock centro, que es lo que nos interesa. Ve, y ahí están los 596. Vamos a ver. Es justo lo que tenemos ahí seleccionado. Ahí está el total de eso Luego la otra sería igual suma. Stock Oriente. Aquí está Oriente. Cerramos la función. Y tenemos el total de Oriente. Y por último, igual suma stock de occidente fíjense ahí lo tenemos entonces con esta de las ventajas que se tiene cuando se hace una asignación de nombre es justo eso que para hacer la fórmula o trabajar las fórmulas 3D ya no necesita andar haciendo todo lo que se hace cuando a, aplica a celdas eh, vacías que no vacías sino que están sin nombre que usted tiene que ir haciéndolo uno por uno. Entonces, esto que queda acá es lo mismo que usted tendría que decirle acá, por ejemplo, esto igual suma, y después tendría que venirse para acá, después tendría que seleccionar todo esto, después tiene que aplicar esto, y ahí está eso. ¿Ve? En este caso, me está dando lo mismo porque ya tiene un nombre. Cambiémoslo. Vamos a cambiar esto y le voy a poner que esto va a ser igual suma. Me voy a ir a hacer la selección de otras cosas. Vamos a ver. Estas, por ejemplo, que están acá. Cierro la función. Y ahí está. Esto, esto es cuando se trabaja como con fórmulas 3D, en donde usted tiene que tomar el nombre de la celda. Después va la, la celda, de, el, perdón, el nombre de la hoja y después el rango con el que va a trabajar. En este caso, de la I4, aquí va desde la I4 hasta la I8. Entonces, cuando usted trabaja a nivel de fórmulas 3D, tiene que saber las celdas que son las que va a trabajar, el nombre de la hoja para no estarse moviendo entre una y otra. ¿Por qué? Porque a veces cuando se empieza a mover usted entre una hoja y otra y de repente se le olvida dónde es o qué es lo que está buscando, al moverse en celdas, entonces le va cambiando también la referencia que hace. Y ahí es donde le puede dar a usted el problema o una, un valor que no es el que está buscando. Vaya, me dicen si el mismo resultado le dio a ustedes ahí. Esos tres. Debería de ser el mismo porque no tenemos ningún aleatorio aquí. Tiene que haberle dado esos tres valores. Justo esos mismos. Cuando definió el nombre, eh, no lo dejó como el, eh, la hoja, sino que lo dejó como el libro. Sí, porque como cuando yo lo hice aquí desde, la, desde el, el cuadro de nombre y este por defecto, el ámbito siempre va a ser libro. Ah, ok, ok. Uh -huh. Me dice si alguien tiene ahí problemas que no le ha funcionado. Vamos a aplicarle los nombre a, lo, a los siguientes. Aquí ahora va a ser el total de descuento. Entonces vamos a venir. A, sería esto. Seleccionamos el del centro y pongámosle ¿qué? desk. Y para hacer siempre referencia a dónde es, que es la sucursal, le ponemos ahí desk. Ahí está, centro. Vale. es el valor de descuento que aplicaríamos para este. Vámonos al siguiente seleccionamos toda la columna esta y a esta le vamos a ponerle de uh, Oriente verdad oriente ya está este también ahora nos vamos al último de occidente seleccionamos todos estos valores y le ponemos occidente y ahí tenemos todo ya como ya tienen los nombres, lo podemos ir a ver si quieren ahí en fórmulas, administrador de nombres, y ahí están todos. Los nombres que tenemos asignados, ahí están. Ahí están todos. Ok, entonces vámonos al consolidado y nuevamente haciendo lo mismo. Igual le ponemos la suma, queremos saber el total. Suma de desk, en este caso sería centro. Ahí está, seleccionamos, borramos la. Cerramos la función y ahí tenemos, que es el total de todo esto que están acá. Descuento. Ahí están los 28.93, justo lo que nos está dando aquí, los 28.93. Siguiente, este va a ser igual, la suma, queremos el total de los descuentos. ¿De dónde? De oriente. Aquí está. Cerramos la función. 38.84. Vamos a ver. Aquí está todo esto. 32. porfa fue que ahorita Tomé. Oriente, ah es el este perdón, ahí está treinta y ocho ochenta y cuatro, que es esto que tengo acá y el último que sería el total de las de los descuentos de Occidente, aquí está, Cerramos y ahí están los treinta y dos setenta y ocho que ya anteriormente no nos habían salido, aquí está el de Occidente treinta y dos setenta y ocho ya tenemos el, 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 el total de la sucursal centro de stock productos tanto para centro oriente occidente el total de todos los descuentos del valor total de descuentos para la sucursal centro oriente y occidente y hoy vamos con la última que queremos saber cuál es el total de la venta final para cada uno entonces nuevamente centro seleccionamos qué nombre le ponemos pongámosle qué final pongamos o venta mejor venta eh, guión bajo centro de quiero ver venta ese ahí vámonos al otro el de oriente ahora venta este sería oriente oriente ya tenemos eso y nos falta el último de occidente seleccionamos este occidente Uy. occidente bueno, también ya está vamos a buscar el administrador de nombre ya se agregaron los demás ahí están todos y todos si ustedes se fijan todos eh, como he aplicado desde el cuadro de nombre entonces el ámbito que ya deja es del libro o sea en todo se va yo no lo puedo utilizar nuevamente entonces nos vamos al consolidado para decirle que va a ser la suma de las ventas de centro ahora la del centro Ramos, y ahí tenemos el total de las ventas del centro. Vamos ahora por la de oriente, venta de oriente. Ahí está. Y la última que es las ventas de occidente. Ahí está. Ahí están todas ya. ¿Ve? Un solo. Y de un, lo último que quedaría solo sería ya sacar el total acá. El consolidado de todos estos. Entonces, acá, ¿qué es lo que habría que hacer? Vamos a tener que ponerle una asignación de nombre a esto, a esto y a esto, para que de esto salgan los totales que estarían acá. El stock de productos, que serían los totales de las tres sucursales, eh, los totales de, las de los descuentos también de las tres sucursales y las ventas finales totales de todo esto. Ahí solo le agregan ustedes esa parte, que sería la... La, el cuadro, asignar el nombre ahí dentro del administrador de nombre, lo pueden hacer o lo hacen desde aquí. Más fácil desde acá, usted solo viene, selecciona este y le pueden poner que eh, stock final puede ser o stock total, ahí como ustedes quieran hacerlo. Como no es por sucursales, sino que por el, el total, puede poner stock sucursales o total stock, total descuento, total, eh, total final. Ahí, como ustedes quieran ponerle, solo tomando en cuenta lo que ya les había dicho ayer. No pueden mezclar números con letras con números y no puede haber espacio, no pueden dejar espacio. De ahí, lo demás, no hay problema. Ustedes lo pueden poner. Ok, me dicen ustedes si hasta acá se va comprendiendo. No sé si hay alguien de ustedes que se me haya quedado. Cuando ya hayan terminado por lo menos este cuadro que está acá, mándenme ahí la captura para ver cómo les ha quedado, si es igual, a como lo tengo acá. pregunta necesitan que eh, vuelva a hacer alguna de estas operaciones que hice o están bien sí solo te en el último cuadro estoy ok Ricky Estos son los totales que le da Ricky. 1967 sería el, el total de productos, ¿verdad? De todos sí. los tres. Ahí no le apliqué de formato de. Sí, no, de porque... numérico, por, perdón, este, de contabilidad, porque. Ajá, solo, solo son, Exacto. Solo son valores. Uh -huh. Sí, está bien. Vale, quiero ver si hay alguien más que le dé ese mismo resultado, porque no sé si ese es el que le da. Aunque sí, el cuadro está el otro. Que, que está ahí, que es igual a como lo habíamos hecho, entonces no hay problema. Eso tiene que ser 596. Así es cierto, esto está aquí con formato de, de contabilidad, ¿verdad? Ahí está el número. 1967, ese es de producto, vamos a ver. Sí, ese es 1967. Los otros son 100.56, sí, exacto. Y el último es de mil ochocientos sesenta y cuatro treinta y dos. Exacto, sí Eric. Es. Ahí estamos viendo. ¿Qué nombre les asignó al final? Um, quiero ver el de productos. Le puse, bueno, el de, al final de productos le puse stock final, el okay. otro descuento total final, el otro venta final total. Okay, estamos bien. Lo que vayan terminando, este, si se pueden de una sola vez abrir el archivo, aquel que el último que les envié, para ver si podemos por lo menos trabajar los primeros ejercicios que están ahí. Ya lo que sería la parte de, de las fórmulas y funciones. Voy a, hacer, voy a terminar hacer, de hacer este cuadro para que si, si al caso no alcanzan ustedes a terminarlo, igual de que les quede el video a ustedes para verlo. Aquí ya no tenemos que mover de hojas porque aquí todo está en la misma, ¿verdad? Entonces solo venimos, seleccionamos esto. Me voy a ir por la otra forma para que una sola vez ahí quede. Eh, me voy a ir a la pestaña fórmulas, administrador de nombre. Aquí están todos los que ya tenemos anteriormente. Le voy a decir nuevo. Nombre, ¿qué nombre le voy a poner? Stock, vamos a ver si me acuerdo lo que me dijo Ricky, stock, uh, guión bajo, final. Ahí le voy a dejar siempre el mismo ámbito, no lo voy a cambiar ahorita, el libro. Ustedes saben cuál es la diferencia, entonces ustedes van a saber cuándo aplicar y cuándo cambiar el ámbito que viene por defecto. Esto sí lo vamos a cambiar porque como yo estaba seleccionado o estaba posicionado en otra celda, entonces tengo que seleccionar esto. Ok, ahí tenemos. Este va a ser el listón de productos. Lo voy a aceptar. Ya tenemos eso ahí. Nuevo. Ahora le vamos a poner a um, final descuento o descuento final. Voy a poner el abreviado. Desk. Final. ¿Eh? Siempre en el mismo ámbito. También voy a darle acá porque estaba en otra celda. Selecciono todo eso. Le doy a aceptar. Ya estamos. Uno más que me falta, nuevo. Eh, venta, bajo, final. Nuevamente seleccionamos acá y estas tres. Aceptar y hoy están todos ahí, cerrados. Ok, hoy venimos. Miren que no nos, esta no, no es ninguna función complicada, solamente es de hacer suma de qué stock final. Está, stock final es lo más que vamos a hacer. Y ahí tenemos. Muy esto lo vamos a quitar, que es un formato general. Eh, podemos ponerle este de, de número, pero le vamos a quitar los decimales. Vamos a ver. Vamos a poner separador de miles, pero sin decimales. Uy. Decimales. Ok, ahí está. El total de descuento sería igual a la suma de. ¿Cómo le pusimos total? No. Desk. Ahí está, dex final. Ahí estamos. Vamos a ver. La, la suma de esto es 100.56. La de esto es 1967. Ahí estamos bien. La última, igual, suma. Esta es la venta, ¿verdad? Venta final. Uh -huh. Tenemos 1864-32, 1864-32, justo lo que tenemos ahí, ahí están los tres valores. Insisto, aquí este cuadro es pequeño, lo estamos viendo así sencillo, estamos viendo como que no habría como tanta razón de, de aplicar esa función si tenemos todo esto aquí, pero la idea es que lo veamos así sencillo para comprenderlo, para cuando tengamos nosotros una base, un cuadro, una tabla más extensa, mucho más grande y, y más hojas. Sea ya tengamos pues la idea de cómo poder aplicarlo y no tengamos que andar dando tanta vuelta para poder hacer eso. Ok. Si no lo han terminado, no se preocupen. Ahí va a quedar para que ustedes después en el video lo vayan viendo. Ahí. Sí. Para los que van buscando videos, saben que ya lo más a las tres ya está el video ahí, se ha subido. Me voy a pasar a la siguiente, al siguiente archivo, que es el que les mandé a ustedes. Como esto ya es práctico de, de, de fórmulas y funciones aquí más que todo son funciones hay funciones básicas eh, funciones eh, con perdón fórmulas con paréntesis fórmulas con funciones y fórmulas simples también aquí están mezclados todos me voy a ir con este que ya un poco lo hemos visto y ya no tenemos mucho donde perdernos vamos a retroceder un poquito por lo que aquí se me han quedado en algún momento y recordar qué es lo que hay que hacer son estas tres fórmulas las que vamos a trabajar. Precio total, descuento y vento final. No tenemos mayor donde, cosa donde perdernos porque aquí tenemos todos esos datos para poder trabajar. En la segunda hoja ya vamos a ir cambiando eso, pero también acá. Vamos, primero, precio total. Igual ustedes, si en una operación que haga no se entiende, deténganme por favor antes de que yo continúe. Multiplico esto por esto y ahí tengo el precio total. ¿verdad? Porque tenemos cantidad de precio unitario, ¿qué hacemos esto? Solo copiar y ya tenemos. Ahí está el precio total ya, que lo sacamos. El descuento, el descuento que se lo vamos a aplicar al precio total, ¿verdad? Entonces esto sería igual al precio total que tengo ahí, no puedo decirle menos esto, ya sabemos por qué, no puedo hacer eso, no debo hacer eso. Tengo que decirle que lo multiplique por este valor porque es un valor de porcentaje. Y ahí tenemos el descuento. Para después venir y solo copiar. Y ahí tenemos todos los descuentos que corresponden a este precio total. Y ya teniendo esto, el final entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué sería? Díganme aquí a qué va a ser igual la venta final. Sería el precio total menos uh -huh. el precio de descuento. Menos el precio de descuento. Muy bien. Y ahí tenemos. Entonces, aquí ya tenemos hecho esto. ¿Ve? Voy a hacerlo por separado para que veamos nuevamente cuáles son los pasos que hay que dar. Primero, ¿qué fue lo que hicimos? Sacar el total esto por esto. Ahí está el precio unitario, que es el mismo que tenemos acá. ¿Qué hacemos con ese precio total? Esto va a ser igual a esto por el porcentaje de descuento. Y ahí tenemos los 20 dólares que también tenemos acá, que es lo que nos corresponde a ese descuento. ¿Qué hacemos después? ¿Qué operación sigue como un descuento? Entonces vamos a restarle a los 200, que es el precio total, el valor de descuento que son los 20. Y ahí tenemos los 180. Ya está aquí todo. Ya no hay dónde más hacer, sino que aquí tenemos todo. ¿Qué pasaría? Si nosotros no tenemos estas columnas, por ejemplo, no tenemos esta columna, no tenemos esta columna y solo tenemos eso. Entonces aquí es donde trabajamos una sola fórmula. Toda fórmula, no, no es fórmula simple, es fórmula con paréntesis. No metemos acá ninguna función, sino que nos vamos solamente con fórmula con paréntesis. Esto sería igual, lo primero que hicimos, multiplicar cantidad por precio unitario. Veamos si sale. Ahí están los 200. ¿Qué hicimos con estos 200? Los multiplicamos por el 10%. Entonces, esto lo multiplicamos por esto y ahí nos da 20. Ya vamos acá. Pero nos queda 20. ¿Qué hicimos con estos 20? Se los restamos a los 200. ¿Y los 200 de dónde salen? Nos vamos al principio y le decimos otra vez que multiplique esto por esto menos lo que está ahí y ahí tenemos los 180. Y después solo venimos y se le copiamos y ahí tenemos todo. Ahora, eso si fuera hasta ahí, pero ¿qué pasa si ustedes le dicen, bueno, a eso hay que agregarle el IVA? Entonces vamos a ver, aquí le vamos a agregar eso otro y le vamos a decir que esto va a ser igual a 280 por el 13%. Para que luego esto sea igual a esto más esto que está acá. Este valor es el que tendría que darnos ya con el descuento y con el IVA aplicado. Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a eliminar esto. Voy a poner por un lado aquí el 13%. No lo voy a personalizar, solo lo voy a poner así ahorita. El 13% que es para hacer referencia a esa celda. Ok, entonces empecemos nuevamente. Esto va a ser igual. Lo primero, multiplicar esto por. Esto, que fue lo primero que hicimos, ¿verdad? Ahí tenemos los 200, ¿ok? Como ya vimos cómo más o menos se va haciendo, entonces de una sola vez le ponemos menos, otra vez multiplicar esto por esto, que ya sabemos que nos da 200, pero lo vamos a multiplicar también por esto para que eso sea el descuento. Y ahí nos da los 180, ya llegamos hasta acá. ¿Qué hacemos con esos 180? A esos 180 hay que aplicarle el IVA. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el 13% que tenemos acá, de una sola vez referencia absoluta para que no se nos olvide. Y todo esto vamos a tener que encerrarlo entre paréntesis para que todo esto quede solito. Porque todo esto que está acá me da 180, ¿verdad? Ustedes ven ahí, ahí están los 180. Multiplicado por eso, ¿cuánto me va a dar acá? Me va a dar 23.40. ¿Y esos 23.40 de dónde salen? Ese es el valor del IVA. ¿Qué hicimos con esos 2340? Se los sumamos a los 180. Y los 180 de dónde salen? De todo esto que está acá. De hecho, no necesito copiar todo, sino que solamente lo que está entre paréntesis. Copio y le digo que sume todo eso. Y ahí tenemos los tres cuarenta. que aquí, como ya tenemos referencia absoluta, que solo aquí se la hemos aplicado. Ya solo arrastramos la fórmula y ahí nos da todo. Si se fijan, tenemos esta celda, esta celda y esta celda. Esta otra celda porque tenemos un porcentaje diferente para cada uno, ¿verdad? Pero si fuera un solo porcentaje para todos, entonces no necesitaríamos ni siquiera tener tampoco esta columna, sino que solo tendríamos cantidad, precio unitario y con eso sacaríamos todo el demás resultado. Todo, todo acá, fórmula con paréntesis. ¿Cuántos juegos de paréntesis? Uno nada más. Y de ahí todo es fórmula simple. ¿Más o menos se comprende eso? Va. Okay. Mañana vamos a hacer, les voy a dejar uno para que lo hagan, para que lo hagan solito así para ver si de verdad se entendió. Vamos entonces, ah no, si mañana no tenemos clase, ¿verdad? Para que vean cómo me hacen falta ustedes, que pensé que mañana iba a estar, no, hasta el lunes nos vamos a ver, va. Va, ni modo, hasta el lunes entonces. El lunes vamos a continuar con esto porque nos quedan todos estos y vamos a empezar a ver también ya otras funciones, por lo menos las funciones básicas para que vayamos ahí viendo cómo trabajamos con ella. Jóvenes, se les agradece ahí su, prete su presencia, su participación. Que pasen una feliz tarde, desde ya un feliz fin de semana. Ya no nos vamos a ver mañana, así que desde ya, feliz fin de semana y nos veremos hasta el lunes, Dios quiere. Acuérdense completar las evaluaciones porque tienen que estar ya el 50% para el sábado. Okay. Gracias, gracias. Gracias.